Muy buenas tardes a las personas que sintonizan este enlace informativo para brindar una actualización de la atención institucional y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Hoy nos acompañan la señora ministra de Comercio Exterior, la señora Diana Jiménez, la señora ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora Yanina Dinarte, y el señor director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, el doctor Rodrigo Marín. Vamos a escuchar el reporte epidemiológico por parte del doctor Rodrigo Marín. Buenas tardes. Al día de hoy se registran 15 casos nuevos de COVID-2019, para un total en el país de 897 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 87 años. Se trata de 414 mujeres y 486 hombres, de los cuales 742 son costarricenses y 155 extranjeros. El número de transportistas a los que no se le autorizó el ingreso a Costa Rica por tener resultado positivo en la prueba COVID pasó de 50 a 46, dado que 4 casos no fueron recibidos por Nicaragua por proceder de otras nacionalidades y se tuvieron que ubicar en el centro de aislamiento que tenemos en el territorio nacional. Se contabilizan hasta el momento casos positivos en 68 cantones. Por edad tenemos 797 adultos, 45 adultos mayores y 55 menores de edad. Se registran 582 personas recuperadas en 59 cantones con un rango de edad de 1 a los 86 años, de los cuales 282 son mujeres y 300 son hombres. Por edad tenemos 524 adultos, 30 adultos mayores y 28 menores de edad. A este momento se han descartado 14.225 personas. Se registran 10 lamentables fallecimientos, una mujer y 9 hombres, con un rango de edad de 45 a 87 años. 13 personas se encuentran hospitalizadas, 5 de ellas se encuentran en cuidados intensivos con un rango de edad de los 55 a los 76 años. Al día de hoy se han procesado 21.299 muestras. Muchísimas gracias al señor doctor Rodrigo Marín por el reporte epidemiológico. Continuamos con el mensaje de la señora ministra de Comercio Exterior sobre la atención en los puestos fronterizos, la señora Diana Jiménez. Muchas gracias. Un saludo a la ministra Dinarte y al doctor Marín y a quienes nos están siguiendo en esta transmisión. Las gestiones que hemos anunciado entre el sector interinstitucional por la parte de gobierno y el sector privado en Costa Rica continúan avanzando a pasos acelerados. Hemos estado desde ayer trabajando conjuntamente en una posible solución que busque de nuevo balancear la atención sanitaria y también lograr que un flujo comercial se pueda dar con mayor facilidad en nuestro país y en nuestra región. Esta solución también quisiéramos compartirla con los países vecinos y con la región para poder así operativizarla, hacer planes piloto que puedan probar si las soluciones que estamos proponiendo pueden ser satisfactorias. Muy pronto esperamos darles más noticia al detalle de algunas de estas gestiones que estamos haciendo. Muchísimas gracias a la señora ministra de Comercio Exterior. El señor director de Vigilancia de la Salud, don Rodrigo Marín, nos va a dar una actualización de los costarricenses que llegaron procedentes usando un crucero al puerto de Limón sobre las pruebas que se les realizaron. Doctor Marín. Disculpen, es que se me quedó un dato muy importante. Todas las pruebas o la totalidad de las pruebas realizadas de los costarricenses que llegaron repatriados en un crucero, pues todas las pruebas dieron negativas, así que
todo lo que se hizo y se trabajó en ese día, pues dio negativo para todos los costarricenses que llegaron en el crucero que arribó al puerto de Limón. La señora ministra de Trabajo y Seguridad Social, doña Yanina Dinartes, nos brinda una actualización sobre el bono Proteger. Muy buenas tardes a toda la audiencia, a todas las personas que nos siguen en esta tarde. Por supuesto, un saludo al doctor y a la ministra Jiménez, que nos acompañan esta tarde también. Es importante actualizar sobre el nivel de avance que tenemos y también rendir cuentas sobre lo que ha venido sucediendo con el bono Proteger. Definitivamente el bono Proteger es un logro de Costa Rica, es un logro de todo el país, porque hemos logrado trabajar en conjunto no solo el sector público, sino también el sector privado y también, por supuesto, el Congreso de la República. Hemos logrado en un periodo de tiempo realmente muy corto generar no solo un sistema que permite atender las solicitudes de las personas, sino también un sistema que nos permite aplicar las validaciones y las verificaciones que son necesarias para poder atender la necesidad de las personas que han sido afectadas laboralmente por el COVID-19. En un tiempo récord pusimos a disposición esta plataforma y recordemos que antes del COVID no existía, así que realmente los esfuerzos han sido ingentes y han sido de una gran dedicación por parte de los equipos institucionales, pero también del sector privado e incluso de la Asamblea Legislativa, que nos ha generado su gran colaboración para disponer de recursos que hemos podido atender a muchísimas familias. Es importante compartir con el país que en este momento llevamos una colocación del 95% de los recursos que se nos han facilitado hasta este momento y que van dirigidos a atender las necesidades de las personas afectadas por el COVID-19. Y entonces, en esta semana, además, estaremos ejecutando el 5% que nos falta de ese primer paquete de recursos que habíamos indicado, básicamente para alcanzar unos 23,000 bonos Proteger más que se estarán colocando durante esta semana. En este trabajo responsable que se ha venido desarrollando, hemos contado con la facilitación, con la colaboración y la donación de Continuum Center, una empresa que no solamente se puso a disposición de la administración para poder acompañarnos en desarrollar una alternativa, una solución tecnológica, sino que también nos ha acompañado para garantizar la seguridad a las personas que nos han aportado su información y la pronta respuesta que podemos generar para evitar que las personas tuvieran que salir a hacer filas, ir a otras instituciones y que por el contrario, a través de la autogestión, pueden solicitar su bono sin tener que salir de su casa y a partir de eso, pues tener un acceso mucho más expedito al servicio. En este caso, no solo hemos demostrado que no somos enemigos, sino que la colaboración genera importantes resultados para la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, pero también, por supuesto, para atender un problema público tan importante como el que se nos ha generado, no solo por la circunstancia de la pandemia en su efecto sanitario, sino también, por supuesto, en su efecto económico y en términos de los ingresos de las familias. Quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento a los diputados de la República, diputados y diputadas que con su compromiso nos han ayudado a disponer de los recursos para poder generar la colocación de los bonos. Como sabemos, básicamente tuvimos ya un presupuesto extraordinario que por 125,000 millones nos ha permitido cubrir prácticamente a 400,000 personas. También decirles que la aprobación de los recursos provenientes del proyecto de combustibles también fueron canalizados por la Asamblea Legislativa y estamos además también con la aprobación que se dio el sábado anterior de los recursos del INSS, todos los cuales van dirigidos a acompañar también la colocación de bonos Proteger. Esos recursos en los próximos días ya estarán ingresando para poder hacer nuevas colocaciones de las personas que sabemos que también han hecho su gestión y están todavía a la espera. Con el bono Proteger hemos apoyado ya a 414,000 personas. Hemos logrado cubrir una gran cantidad de personas que han sido afectadas a lo largo y ancho del territorio nacional, tanto hombres como mujeres que han tenido una afectación de su situación laboral. Es importante decirlo,
Llevamos ya en este momento 851 mil solicitudes, todas las cuales han ingresado satisfactoriamente al sistema, todas las cuales ya han sido notificadas de que las hemos recibido y muchas de las cuales, como les decía, prácticamente la mitad, ya fueron colocados como beneficios a las personas que solicitaron. Esto significa que básicamente estamos apoyando en este momento a un 8% de la población que vive en nuestro país. Estamos hablando básicamente de un 20% de la población económicamente activa. Si quisiéramos poner esto con un ejemplo muy sencillo, estaríamos diciendo que la totalidad de las personas que se han beneficiado del Bono Proteger nos alcanzarían más o menos en 12 estadios nacionales. En los próximos días estaremos además haciendo la gestión también para poder llegar a 277 mil personas que ya también pasaron por los procesos de validación y que, por supuesto, llegarán a ser beneficiarios del Bono Proteger. El Bono Proteger, y esto es fundamental por transparencia, es un programa que tiene básicamente una precisión del 99.5%. Hemos estado en una labor permanente de verificación, de validación, para tratar de evitar al máximo que tengamos errores en el sistema. Por tanto, hoy podemos hablar de que si bien hemos identificado un 0.5% de inconsistencias, realmente estamos en un escenario donde tenemos una tasa de eficacia muy positiva. Es decir, el 99.5% de los casos son de éxito. Y ese 0.5% al que nos falta verificar, precisamente lo tenemos en un proceso de revisión y de investigación. Aquí es fundamental aclarar algunos aspectos. No estamos diciendo que exista un error en ese 0.5%, sino que tenemos inconsistencias que a partir de las investigaciones que hemos iniciado nos permitirá determinar si efectivamente procedía o no el pago de esos primeros bonos. Aquí estamos hablando básicamente de 2.332 personas. Todas estas personas que han recibido un mensaje donde se les ha hecho una notificación del proceso de investigación, tienen la oportunidad y el derecho de aportarnos la información necesaria para esclarecer su situación y poder demostrar que sí cumplen los requisitos. Además, lo hacemos en un proceso de muy corto tiempo, de tal manera que la persona no solamente pueda aportarnos la información, sino que también podamos resolver el caso con prontitud. Hemos tomado medidas para que las personas que no han podido recibir el dinero porque han tenido información incompleta, también la puedan corregir. Aquí me permito recordarles que en la página web del Ministerio de Trabajo hemos habilitado un espacio especial donde se van a encontrar las 1.300 cédulas de personas que en los primeros paquetes fueron aprobadas para recibir su bono proteger, pero a los que se les rebotó su depósito. Este es un llamado a las personas que no les ha llegado el bono, que por favor revisen ese listado para identificar si se encuentran en esa lista de personas a las que les rebotó su cuenta. ¿Por qué? Porque esto es determinante para poder hacerles la transferencia del bono proteger. Entonces, en resumen, tenemos 1.300 personas que, a pesar de que fueron priorizadas porque tienen una verdadera necesidad de acceder al bono, lamentablemente no les ha llegado porque su cuenta no era correcta. Puede ser que la cuenta no fuera una cuenta en colones, puede ser que estuviese vinculada a una tarjeta de crédito o que fuese una cuenta inactiva. Entonces, tiene la posibilidad, además, de ingresar de nuevo a la plataforma proteger.gov.cr y corregir su cuenta IBAN ahí en el espacio que ustedes van a encontrar en la esquina superior derecha de la página. Y también ahí se van a encontrar el apartado de Mi Expediente Digital para aportarnos información, especialmente a aquellas personas que se les ha notificado de algún impedimento para avanzar en el proceso de colocación del bono,
o que tienen alguna información que aportarnos en este momento precisamente por esas alertas que hemos identificado. También es necesario recordar que la plataforma tiene una dinámica en la que todos los días ingresan nuevas solicitudes, donde todos los días ingresan personas para hacer corrección de su información y también para actualizar sus cuentas. El sistema se encuentra en constante labor, no solo para recibir esas nuevas informaciones, sino también claramente para poder hacer las validaciones y verificaciones, que es precisamente lo que nos ha permitido llegar a estos hallazgos de estas inconsistencias y, por tanto, poder actuar muy expeditamente de tal manera que evitemos que se generen filtraciones a futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la señora ministra de Trabajo y Seguridad Social. El día de hoy teníamos disponibles los chats para recibir consultas y también presencial. Igual quedamos atentos, el día de hoy no hay consultas, a la actualización que siempre hace el señor ministro de Salud y las autoridades de gobierno sobre la atención de la emergencia del COVID-19. Muchas gracias, muy buenas tardes.